Bien, cuando llegamos al estudio lo primero que hacemos es calibrar el micro. Ahora mismo tenemos a un locutor, nada más, el micro 4, vamos a calibrar. Pinchamos por escucha y le pedimos que hable. Hola, vamos a la calibración. Pidiéndole que hable, vamos a subir o bajar la ganancia hasta que se oye bien, siempre procurando que el nivel no sea demasiado alto. Habla un poquito más. Que no llegue al rojo. Calibrado. Cerramos, subimos el derrapador hasta la posición menos 5 para dejarnos un espacio para subir volumen en caso de ser necesario y ya estaríamos preparados para comenzar. En Quack FM tenemos el programa Zara de reproducción de Zara Studio de reproducción de audio vinculado a la mesa de forma que pulsar on en un canal pulsa al mismo tiempo play en el reproductor, con lo cual en el canal 1 tendríamos nuestra sintonía preparada, subiríamos el derrapador, estaríamos preparados, tomaríamos el control, si venimos de continuidad, tomaríamos el control subiendo el canal 4, encendiéndolo y despulsando la continuidad. En este momento la continuidad ya está en este canal y para comenzar nuestro programa bajaríamos el control de la continuidad y encenderíamos nuestra sintonía. A partir de aquí simplemente el control del programa depende de subir y bajar los distintos documentos sonoros y encender y apagar el micrófono y ya está.